Hola amigos, ¿qué tal? La semana pasada vimos cómo programar este módulo Node MCU en forma inalámbrica. En el video de hoy vamos a ver algo similar, pero con Arduino, ya sea el Arduino Uno o el Mini Pro. Pero entonces vamos a ver cómo se hace paso a paso. Bien, esta es la parte más crítica del video, donde vamos a tener que soldar un cablecito al módulo Bluetooth HC 05 y vamos a tener que hacer una pequeña incisión. Generalmente este módulo viene con un protector plástico transparente y vamos a tener que romper un poquito acá porque necesitamos localizar el pin 32, que no es ni el primero ni el segundo sino el tercero. No sé si lo alcanzan a ver. Ahora lo voy a acercar un poquito. Bueno, ahí está, a ver si lo ven. Es ese. Vamos a soldar un cablecito, ¿sí? Ese pin lo que hace es un reset para poder cargar el sketch de Arduino. Así que bueno, a ver, vamos a ver si se ve. Perfecto. Creo que se ve. Esperemos que me salga la soldadura. Medio complicado. Perfecto, creo que quedó, bueno, si no se sale. No, perfecto, de una. Bueno, este es el paso más complicado quizá del video, pero tampoco es otra cosa, otro mundo. Por ahí les recomendaría si pueden agarrar un tester, un multímetro, polímetro, como le digan en su país, y miren si no está en corto con alguna de las otras patitas. Recuerden que no es el primero ni el segundo, sino el tercer pin. Mirándolo de frente, a ver. De frente ahí, lo enfoco de la parte derecha, ¿sí? Bueno, continuamos con el video entonces. Bueno, ahora nos toca emparejar nuestro dispositivo Bluetooth a nuestra PC, y eso simplemente se hace haciendo clic en dispositivo Bluetooth y vamos a hacer clic acá en mostrar dispositivos Bluetooth. Nos va a aparecer esta ventanita. Recuerden que este es Windows 10 y acá está el dispositivo que vamos a emparejar. Vamos a hacer clic ahí, hacemos clic en emparejar. Nos va a pedir una contraseña. Generalmente es 1, 2, 3, 4, salvo que la hayan cambiado, pero por defecto es esa. Siguiente. Esperamos un ratito. Y ya está conectado nuestro dispositivo. Y vamos a ir al panel de control. Hardware y sonido. Administrador de dispositivos. Vamos a ir a la parte de los puertos y van a ver que hay dos puertos que son los más grandes. Vamos a tener que probar en nuestro video de Arduino con estos dos puertos. Puede ser el 27 o el 28. Y con eso nosotros vamos a poder, seleccionando ese puerto, vamos a poder subir el sketch de Arduino por Bluetooth. Bien, los pasos son muy sencillos, así que bueno, continuamos con el video. Bueno, ahora les voy a hablar del circuito que tenemos que montar para poder hacer la transmisión inalámbrica vía Bluetooth. Y como pueden observar, acá se puede ver el pin número 32, que recuerda que no es el primero ni el segundo, sino el tercer pin mirándolo de frente del lado derecho, ¿sí? Eso se conecta a un capacitor de 0,1 microfaradios de disco cerámico, lo van a reconocer porque aparece ese numerito 104. Después, acá tenemos un divisor resistivo que por un lado este resistor de 10K va a tierra y el otro va a los más 5 voltios. Y si nosotros medimos en esta parte y hemos hecho bien esta parte,
nos tiene que dar una tensión entre 3,4 voltios, 3,5, 3,3 aproximadamente. Y después eso continúa y se conecta al pin de reset. Esto es necesario porque unos microsegundos antes de cargar el sketch, el módulo resetea el Arduino, entonces ya queda preparado para poder recibir el sketch y de esa manera cargamos el programa. Después, acá tenemos un resistor de 2,2 kiloohm que va conectado entre el pin de transmisión del módulo HC-05 y tierra. Y después, por supuesto, esto va al receptor del Arduino. Y lo propio, el otro pin de transmisión del Arduino va al receptor del módulo HC-05. Esto, bueno, es lógico porque por un lado transmitís y el otro lado recibís. Así que, bueno, ténganlo en cuenta. Como ven, es muy sencillo de montar. Yo sí ya se los voy a mostrar. Lo armé en una plaqueta experimental. En menos de una hora estimo que ustedes tendrían que tener armado este circuito sin ningún inconveniente. Excelente, amigos. Bueno, ya les soldé el cablecito como vieron recién. Así que ahora nos toca configurar el módulo Bluetooth HC-05. Y esto lo vamos a hacer a través de comando AT. Yo ya lo tengo conectado a un USB serial. Así que directamente le voy a ir pasando los comandos AT. Ustedes, como pueden observar acá, están tirando un par de LED, uno rojo y otro azul, bastante rápido. Lo que tenemos que hacer ahora es pasarlo al modo master. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a sacar la energía. Vamos a apretar un botoncito que tiene acá chiquitito, muy chiquitito. Y sin soltarlo, le vamos a conectar la energía de vuelta. Una vez que hicimos eso, soltamos el botón y el parpadeo va a ser mucho más lento. Ahí ya estamos en modo master y ya podemos configurar este módulo. La velocidad por defecto es de 38.400 bits por segundo, así que eso ya es estándar, ya está establecido así, no lo vamos a modificar de ninguna manera. En mi caso, el USB serial está en el COM7. Ustedes tendrán que ver en cuál está. Así que bueno, hacemos clic. Este programa se llama Don't Like, está bastante bueno, se los recomiendo. Después les voy a dejar en mi página de donde lo pueden descargar. Bueno, vamos a apretar acá el play y vamos a empezar a enviar comandos. Vamos a ver si hay enlace entre mi computadora y el módulo. Y me respondió un OK, así que está bien. Bueno, vamos a ejecutar este comando que lo que hace es pasarlo a valores de fábrica. Al modulito Bluetooth nos respondió OK. Después lo vamos a pasar al modo esclavo. Después, con este comando, vamos a decirle que el pin 32 quede a nivel bajo. Esto es necesario para el reset del Arduino. Y por último, la velocidad. Yo voy a usar el Arduino Mini Pro. La programación del Arduino Mini Pro es a 57.600, ténganlo en cuenta. Si van a usar el Arduino 1, por ejemplo, es 115.200. Ténganlo muy presente a eso, ¿sí? Si no, van a tener inconvenientes. Último comando, ok. Bueno, salió todo perfecto, así que ya está configurado nuestro módulo correctamente. ¿Alguna otra cosita? No, creo que nada más. Ya estaría entonces el módulo en condiciones. Bien, amigos, estamos llegando ya al final del video, así que les voy a hacer una demostración de todo lo que veníamos hablando. Acá ya tengo todo el circuito montado. Por un lado acá tengo una batería que ahora la voy a encender. Así alimentamos este circuito. Y acá tenemos el Arduino Mini Pro. Recuerden que la comunicación para la programación es a 57.600. Después vamos a ver un ejemplo con un display de 7 segmentos, también el clásico Blink con un diodo LED, y vamos a controlar un servo. Así que les comento, este es el circuitito que armé en una placa experimental, que es el que les comenté recién, y ya está montado con el módulo Bluetooth. Bien, vamos a cargar el blim mientras, y ya van a ver que enseguida se va a empezar a parpadear LED como debería ser. Si
Todo sale bien, por supuesto, ¿no? Vemos un ratito. Bien, a ver. Ahí está. Bueno, ahí ya está funcionando. Ahora vamos a cargar otro sketch. El del contador. En este caso vamos a introducir un error y ya van a ver de qué se trata. Va a contar de 0 a 9, debería hacerlo cada un segundo, pero hice un error a propósito para que lo hace mucho más rápido y no es lo que por ahí nosotros queríamos. Entonces esta es la importancia por ahí de que ustedes van a ver. Ya monté todo, lo tengo en una cajita, bueno, en un lugar aquí inaccesible, y nos dimos cuenta de un error posteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarmar todo, traer hasta la computadora, reprogramar. Bueno, todo eso es muy incómodo. Con lo que vamos a ver ahora, estamos intentando de que eso no pase. Bueno, como ven, está bastante rápido, ¿no? No debería ser así. Así que bueno, yo lo voy a corregir ahora acá en el código, lo voy a volver a cargar. Y ya enseguida nomás van a ver que va a contar cada un segundo como nosotros pretendíamos, ¿no? Perfecto, bueno, ahí está como debería ser. Ahora el último sketch, que va a ser el de un servo, para controlar un servo, y de paso van a ver que lo vamos a controlar a través del puerto serial, la posición del mismo. Y acá nos aparece una leyenda que hice subido cuando esté todo bien. Recuerden que la velocidad del puerto, él se cargó, ahí ya ven subido, tiene que ser sí o sí de 57600 para la comunicación con el Arduino. No vayan a poner otra porque no les va a funcionar. Acá el puerto, bueno, generalmente son los puertos más grandes. En este caso sería el 27 o el 28, tendrían que probar con alguno de esos dos. Generalmente, ¿no? Es el más pequeño, a veces esto no es así. Así que prueben primero con el más pequeño de los dos más grandes, y si no, pasan al siguiente. Bueno, vamos a abrir el monitor serial. Y vamos a tratar de controlar el servo, a ver si funciona. Perfecto. Bien. Creo que puse el mismo valor. Vamos a poner. Perfecto. Bueno, ven la importancia de este pequeño circuito que ven acá. Es que nos va a ayudar bastante cuando el lugar donde necesitamos instalar nuestro proyecto es un tanto inaccesible. Ya sea dentro de un robot, dentro de una carcasa, detrás de un tablero, arriba de un poste de luz, de lo que sea que quieran controlar, ¿no? Así que bueno, les agradecería si se suscriben a mi canal. Cualquier duda o consulta que tengan, ya saben, pueden hacerla. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas que me hagan. Y bueno, los invito a visitar mi sitio también. Muchas gracias por su tiempo. Será hasta la próxima y que tengan pero muy buenas noches.